Buenos días con pelos de loquita. Es viernes y hoy me he levantado un poquito más tarde. Madre mía, con qué pelos me he levantado. Es viernes y van a dar las 10 menos cuarto. Y es que estaba en la cama así, y llevo un rato despierta, pero estaba en la cama tumbada a ver si sentía algo, porque llevo otras un par de días. Sí, un par de días como que no vuelvo a sentir nada. Pero claro, esta panza sigue gorda, mirad. O sea, cada día más gordi. Así que nada, me lo estoy tomando con calma, señoras, no preocuparse. Pero eso, llevo unos días que no siento cosquillitas ni nada. Así que eso, he estado en la cama tumbada a ver si sentía algo, no siento nada. Todavía. Bueno, no, de verdad, que no estoy obsesionada ni nada, simplemente me lo estoy tomando con calma, no estoy preocupada ni nada. La otra vez no sentía nada y estaba ahí perfectamente. Así que mi teoría es que ha pegado otro estirón el útero y vuelve a tener espacio y por eso ahora ya no siento cosquillitas hasta que el bebé vuelva a crecer. Yo creo que para la semana que viene, la siguiente, voy a sentir ya patadas ahí a tope de power ahí, pa, pa. Pero de momento, pues eso, la pancilla he notado que ha crecido estos 2 días. Es que mirad, ha crecido muchísimo. Está, mirad, mirad, se me sale por aquí. Y entonces, pues será eso, que tiene ahora más espacio y yo lo noto menos. Cero ahora mismo, pero bueno. Voy a desayunar que estoy hambrienta, señoras, hambrienta. ¿Dónde están los peluches? ¿Dónde están mis niños? ¡Uy! ¡Uy! ¡Cerraditos! ¡Cerraditos! Ay, mi niño. Más bonito. A ver, mi gordo. A ver, mi gordachillo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cerraditos! ¡Cerraditos, chicos! ¿Y el enano? ¡Y el enano! ¡El enanillo! ¿Estás ahí? ¿Hola? ¡Hola, hola! ¿Tú dónde has dormido esta noche que no has subido para arriba? ¡Haz un cabetita! ¡Haz un cabetita! Y el gordo. Y el gordetillo. ¡Ay, madre! Vamos a ver, Romediale. ¿Tú cómo puedes vivir mejor que un rey? A ver, hijo mío, explícamelo. Mira. Mira, 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 mira. Es que yo quiero darle un bocadito de amor. Ay. Bueno, chicas, estoy aquí en el estudio y hoy me está costando mil concentrarme. Llevo 8 horas haciendo de todo menos lo que tengo que hacer. Y nada, estoy aquí que le he puesto música a la pancita de Disney y estoy escuchando la banda sonora de La Bella y la Bestia, que últimamente la escucho muchísimo. Entonces hoy la he puesto sin auriculares para que el bebelo la escuche. A ver si se mueve un poco. Así que nada, voy a ver si por fin pongo hoy el vídeo de hoy público. Bueno, chicas, hoy le tocaba el turno a la paletita Metals, que la verdad me ha fascinado. Mirad qué guay han quedado los labios. He mezclado dos labiales, que son estos dos tonos. He puesto este que es bronzer por el centro y este que es más rosita rojo por fuera. Y ha quedado chulísimo. Y la paleta, o sea, es entera de metales, o sea, de metales, de tonos metalizados. Y me he podido maquillar por completo con ella. Mirad qué preciosidad. ¿Vale? Todo metales, ¿veis? Metalizados. Pues me he maquillado entera con ella y me ha flipado el resultado. Me ha encantado. Creo que es una de las paletas más bonitas de la colección In Your Element que he utilizado hasta el momento. No sé, es que todas me encantan, pero cuando pruebo esta es que ha sido increíble. No os podéis perder mis impresiones en el vídeo que estoy haciendo de esta paleteta. Y hoy me he vuelto loca y me he disfrazado de Pucca, ¿vale? Me he cogido estos coquitos y no sé, por salir un poco diferente. Así que no sé, contadme, ¿qué os parece?
A mí me ha molado un montón. Bueno, chicas, hoy me bajo prácticamente a las 2 y 11 a hacer la comida. Bueno, a hacer la comida no, a calentar las lentejas que sobraron ayer, porque ya sabéis que cuando hago lentejas hay para 2 días. Así que nada, voy a calentarlas y comemos en breve. Y este dichoso armario siempre abierto. Uy, qué pesadilla, ¿no? Mira, Romy. Hay aquí un bebé, Romy. Dile, ¿tú escuchas ahí al bebé? Remedio. Mira la panza. Chicas, me habéis dicho que ellos sienten como un vínculo especial con la barriguita. Y la verdad es que los tengo ahora todo el día así como muy pegados. Encima, muy cerca de mí. Sobre todo en esta zona de aquí se me pone mucho Tyrion y Romeo, sobre todo también ahora. Incluso cuando estoy comiendo se me meten aquí. Porque. Y Romeo, que eso nunca lo ha hecho cuando yo estoy comiendo, ¿veis? O sea, es como si se turnaran para estar encima mía. Y. Sí que es verdad que no se ponen como a olerme la barriga ni nada. Están aquí al lado. Tan cerca. Bueno, es que no he quitado la mesa todavía. Y mirad, tienen ahí los platitos de lenteja. ¡Romedio! ¡No! ¡No! ¿No se porta malo? Pero sí que es verdad que siempre quieren estar cerca de mí, que lo coja. Sobre todo Romeo está súper cariñoso últimamente. ¿Qué le cuenta tú a las niñas? ¿Eh? ¿Qué le cuenta? Mira qué calentito está. Esto es que es una estufa. Esto es una estufa. Dile a las niñas cómo estás tú de cariñoso con mamá. Díselo. Bueno, ya es que estás dormido, hijo mío. Yo te has quedado de dormir. ¿Ya te has quedado dormido? Un cachetillo bonito. Mira, ¿quieres aquí en la pancetita de mamá? Ven. Ponte tú aquí en la panza. Ay. Me ha metido el hocico en todo el ombligo. Ostras. No le había hecho eso nunca. Bien, pon aquí la cabecita. A ver si tú escuchas al bebé. ¿Tú escuchas ahí un bebé? ¿Qué tal, mi príncipe? ¿Hay ahí un bebé? ¿Tú sabes que ahí hay un bebé? ¿Tú lo escuchas? Chicas, estoy flipando. Mirad cómo se ha quedado dormido en mi barriga. Me muero de amor. Es que mirad qué chico es, por favor.
mira qué cara. Qué bonito es mi niño. Ojo, chicas, estoy flipando de cómo se ha quedado Romeo aquí pegado conmigo y que me ha olido el ombligo y todo, increíble. Estoy flipándolo, le he hecho un montón de fotos. Os la voy a dejar ahora también, las fotitos que he hecho, porque es que mi niñito es amor, mi niño peludo es amor. La verdad es que no habían hecho nada de esto hasta el momento. Y ahora que me los he acercado, o sea, me ha flipado mucho que me oliera. Me ha metido como su naricita dentro de mi ombligo. Me ha estado oliendo así. Como oliéndome. Y luego ya se ha quedado dormido y me ha hecho con su mulino así. Pum, encima de la barriga. Y habéis visto sus patinillas aquí como abrazándome. Es amor. Ya me lo habéis dejado en los comentarios, sobre todo una chica que tenía también su perrito o su perrita, no recuerdo, que había sufrido un aborto y que la perrita como que no se acercaba, que estaba triste y demás, y luego cuando volvió a quedarse embarazada le daba como besitos y le olía la barriga, y por eso me ha animado como a acercármelos a la barriga, porque sí, sí que es verdad que siempre estoy un poco como alejándolos porque vaya que se pongan a jugar o lo que sea y me salten en la barriga y me vayan a hacer daño. Y hoy que estaban así un poco más tranquilos me los he acercado, y sobre todo Romeo, que lleva unos días bastante cariñoso conmigo, especialmente cariñoso porque él es muy cariñoso de por sí. Pero llevo unos días de mimoso conmigo. Las otras noches se quedó dormido aquí en mi pecho porque no había... no estaba a gusto en ningún sitio de la casa. Se levantaba, se bajaba, se iba con Paco, se venía a los pies, no sé cuánto. Y hasta que no paró aquí en mi pecho, no se quedó dormido y tranquilo. Así que la verdad sí que lo estoy notando más cariñoso conmigo últimamente. Y esto ha sido ya amor del todo. Bueno, ya me lo he quitado de encima. Pero he flipado muchísimo, chicos. Esto es como que me ha dado un chute de energía. Como ya os he dicho esta mañana, llevo unos días que no siento ni cosquillitas ni nada, pero ya os he explicado mi teoría. Y que Romeo se haya quedado así. O sea, para mí lo más impactante es que me haya metido su naricita en mi ombligo y haya estado oliendo así. Como él hace. Eso ha sido amor. O sea, amor del bueno. O sea... madre mía. En fin, que me voy a levantar a quitar la mesa porque se me están quedando los pies como polos. No me he puesto calcetines y los tengo congelados. Así que nada, me voy a levantar, me voy a quitar la mesa y me voy a poner unos calcetines. Y voy a hacerle a FM Cantero chocolate a la taza porque lleva como una semana pidiéndome que le haga chocolate a la taza. Y yo, a ver, en la Thermomix sale buenísimo. Y si queréis os dejo ahora la receta cuando lo haga. Pero es que no sé, no me parece como para morirnos ahí a, venga, beber chocolate a tope de power. Porque salen como 4 tazas grandes, o sea... para hoy, para mañana... pero es verdad, sale buenísimo. Bueno, pero lo haré con leche desnatada, porque aquí en casa solo gastamos leche desnatada, así que será un poquitín más sano, ¿no? Digo yo. Señoras, ¿así? Sí. Que por cierto, mi madre es que compró estos calcetines del otro día en el Zoco, compró un montón y me quedé yo con estos. Y son que no aprietan en los tobillos. Yo como tengo las piernecitas gorditas, pues todas me aprietan. Y estos no. Y los tenía en el bolso, así que no he tenido ni que subir. ¿Casualidades de la vida? Sí, no, sí, no. Oye, oye. Bueno, chicas, lo prometido es deuda. Hoy tomamos chocolate a la taza para merendar. Uno de los mejores chocolates que yo he probado hecho en la Thermomix, que por cierto la tengo ya aquí haciendo el chocolate. Y os voy a dejar capturita de la recetita. Ya sabéis, unos segunditos para darle al stop y hacer captura. Y la verdad es que está buenísimo. Sobre todo aquí, mira, os dejan varias sugerencias para tomar con churritos, galletitas, acompañado de nata o espuma de leche. Y bueno, pues aquí hay algunas variantes que puedes usar algún tipo de especias si os gusta el chocolate especiado
O bueno, pues si quieres más líquido, pues te omites el paso de la maicena. Y mirad qué pinta, por favor, sale súper bueno. Súper, súper bueno. Señoras, esto huele a muerte por gusto. ¿Quién huele, por favor? Bueno, chicas, pues al final nos hemos venido a la cañada y vamos a ver el iPhone 10, pero solo lo vamos a ver porque yo por lo menos tengo mucha curiosidad por verlo así físicamente. Y bueno, pues me he pintado los labios en rojo, me he puesto esta camiseta con labios rojos, llevo este bolso rojo y estrenando botitas nuevas de Primark rojas que me las compré hace un montón de... Bueno, así cuando acabó el verano, pero claro, aquí el verano ha llegado, se ha ido bastante tarde. Así que nada, ya estamos aquí en la cañada con este mecantero, que va en su mundo. Y nada, pues entrando ya. Que por cierto, he cometido el error de echarme una colonia que yo pensaba que era fresquita, pero no. Y tengo unas fatigas horribles. Y bueno, ahora me ha dado así el fresquito del parking y ya me he puesto un poco mejor. Pero me han dado hasta fatiguillas. Pero no he vomitado, menos mal. Bueno, chicas, pues ya hemos llegado a casa. Al final me he comprado dos vestiditos, uno de los vaqueros y otro que es estampadito. Porque para salir no tengo nada. Y este domingo tengo un evento y no sé qué ponerme, así que me pondré uno de ellos. Y nada, ¿habéis visto qué guay el iPhone? Con los emojis, eso. Con los emojis o algo así. Chulísimo. Pero es un móvil muy, muy caro para... O sea, que no es tantísima la novedad como para 1.300 euros, ¿no? En fin. Nada, hemos llegado a casa. Son las 10 ahora mismo. Me voy a cambiar, me voy a poner el pijama, me voy a dar con una toallita a ver si me quito ese olor a colonia que me he echado. Porque esa colonia yo me la echaba, es una de Ritual Blanca, que me gusta. Me la echaba incluso en verano porque es así como fresquita. Pero, y no es que me huela mal, es que me huele hiper intensa, o sea, no puedo soportarlo. Así que nada, me voy a desmaquillar. Me voy a dar con una toallita a ver si me quito el olor. Y me voy a poner calentita, que se nota un montón el fresquilla. Así que... Mirad, me ha salido aquí un amigo. Un amigo fiel. Así que nada, calentita que hace frío ya.
Por cierto, hemos estado en la FNAC y me he comprado un libro nuevo para la Thermomix. Y he visto también que había un libro que era la alimentación del bebé también de Thermomix, súper gordo, con recetas orientadas solo al bebé. Así que cuando falte menos, creo que no lo vamos a comprar porque lo he visto súper, súper completo. Con un montón de recetitas de puré, de fruta, de todo para el bebé. Así que me ha encantado. Bueno, pues estamos ya hemos preparado hecho la cena. Yo voy a cenar una ensalada de zanahoria que he picado la Thermomix con aceitunas, tomatitos cherries y atún. Que hoy me apetecía mucho algo de ensalada de zanahoria. Y FM Cantero se ha calentado una cremita de verduras que tenía en el congelador. Y no sé si luego se comerá algún panecito o algo. De momento esto es lo que vamos a cenar y vamos a ver un poquito la tele. Bueno, chicas, pues me despido por hoy. Espero que hayáis pasado un buen ratito conmigo y que nada, que mañana nos vemos con un poco más y espero que un poco mejor también. ¡Muah!